I ara, ja que tenim aquí el David, aprofitem perquè ens parli sobre l'Observador de la Informació i sobre el frau de la campanya En vas on vas. Sí, doncs benvinguts a l'Observador de la Informació i com sempre comencem amb la foto de la setmana, que és aquesta, el distintiu del punt verd, que és aquell que ha portat doncs, tota aquesta problemàtica amb la campanya En vas on vas, aquesta campanya engegada per Ecovidrio, Ecoembet i l'Agència Catalana de Residus, que el que intenten doncs, és que a partir d'ara tots aquells productes que no portin el distintiu conforme han pagat aquest impost per la gestió del residu no s'han de reciclar. Segons ells ja no els hem de tirar al contenidor verd i al contenidor groc, sinó que els hem de tirar al contenidor de rebuig. Per què? Doncs perquè aquesta gent no ha pagat i segons ells es veuen obligats a reciclar-los una vegada arriben a la planta de reciclatge. Aleshores, una mica el que veiem aquí doncs, torna a ser aquest paraigües d'educació pel medi ambient i per l'ecologia, quan en realitat el que tenim de fons són aquests interessos empresarials que el que fan doncs, és, pel seu propi benefici, intentar continuar amb aquesta política de reciclatge nefasta que tenim en aquest estat. Aleshores, ara no us passarem el vídeo de l'En vas on vas, en primer lloc perquè ells ja s'han dedicat a difondre'l pels seus mitjans, ja té prou visites, i perquè personalment també el trobo força insuportable. Així que us passarem un vídeo de retorna.org que ens explica quin és el panorama actual del reciclatge a l'estat espanyol i la comparació amb d'altres estats d'Europa o del món. És a dir, que el que hem de fer doncs, és reciclar igualment tots els residus que no porten al punt verd, no? Perquè ells tenen l'obligació igualment de reciclar-lo. Exacte. Una miqueta de desobediència civil. Exacte, sí, molt bé. Doncs passem el vídeo i així veurem com està el panorama. Endavant, mira. Pregunta para todos los que separan los residuos. ¿Cuál es el contenedor que se llena más rápido de vuestra casa? ¿Lo tenéis? Pues ahora imaginaros esto multiplicado por 14 millones de familias. ¿Os habéis dado cuenta de la enorme cantidad de envases que utilizamos actualmente? Durante la última década, ha habido un gran crecimiento en la producción de envases debido a una tendencia masiva al envasado de productos que antes se vendían a granel. La sustitución de los envases reutilizables por envases de un solo uso. Y un aumento del consumo de agua, refrescos, cerveza y zumos envasados. Casi la mitad del volumen del contenedor amarillo son envases de bebidas. Hasta los años 80 había un sistema que apostaba por el uso de envases reutilizables para las bebidas. Un sistema que comportaba que hubiera una producción de envase razonable, donde el consumidor participaba en el proceso de recuperación de los envases, donde el impacto ambiental era más reducido y donde el coste de la gestión de los envases era asumido íntegramente por el fabricante. Hace falta que las administraciones velen para recuperar este sistema, y un buen primer paso es el establecimiento de un sistema de depósito y retorno para los envases de un solo uso. Hay muchos países como Alemania, Holanda, Finlandia, Dinamarca y algunos estados de Estados Unidos que han seguido con este sistema y lo han modernizado. Estos países, con muy buenos resultados de recuperación de envases, han llegado a la conclusión de que la solución más económica, ecológica y justa es la de complementar los envases reutilizables con un sistema de depósito y retorno para los envases de bebidas de un solo uso. En el sistema de depósito para envases, el consumidor va al establecimiento y paga el precio del producto envasado más un importe en concepto de alquiler o depósito del envase. Una vez consumido, devuelve el envase vacío al mismo establecimiento o a otro y se le devuelve el importe del depósito que había pagado. La recogida automática tiene la ventaja de que los envases se separan automáticamente, se comprimen y ocupan poco espacio. Los envases son seleccionados y separados de la manera más selectiva y rigurosa posible. El precio del material en estos países, una vez pasado el proceso, genera 4 veces más beneficios que en España. Este es un sistema eficaz y moderno, gracias sobre todo a la gran cantidad de material recuperado. Con este sistema, y esta es la clave, se puede volver a fabricar el mismo producto que en el origen. Es un proceso cíclico, donde el plástico de una botella de agua se acaba convirtiendo en una nueva botella de agua. En nuestro sistema actual, en cambio, el plástico proveniente de una botella de agua se convierte en un material de inferior calidad. Una espiral donde el material se va desvalorizando en cada proceso y se acaba convirtiendo, otra vez, en un residuo inservible. ¿Y qué pasa con los niveles de recuperación? Recordemos que en España solo el 30% de los envases que se fabrican se pueden recuperar, mientras que en los países donde ya se está llevando a cabo este sistema, el nivel de recuperación es de más de un 90%. Más de un 90% de los envases que se fabrican se pueden recuperar.
Este sistema ha permitido a estos países reducir los gases derivados de la fabricación de nuevos envases y de la incineración de los antiguos, reducir la dependencia de las importaciones y las necesidades de vertederos e incineradoras, y eliminar casi totalmente los envases abandonados en las calles y otros espacios públicos. Ahora es el momento de ir de un sistema ineficiente e injusto al sistema que se ajusta a nuestras necesidades. ¿Y tú? ¿Quieres seguir pagando la diferencia? Bé, doncs anem a passar a un vídeo d'humor, i és que vam trobar un vídeo a la web que es deia Sujeto versus Medios, i un company de Contrainfos es va animar a fer-li un doblatge per fer-lo una miqueta més actual. Endavant, vídeo. Mira com passejo, mira com passejo. Oh, quina curiositat. Què és això? Oh, hola, nena, et falten diners? Doncs mira, fama, amics, capitalisme. T'ho solucionem tot, de tenir la convergència amb aquest sistema. On vas amb aquest ninot? A la teva edat ja hauries de tenir un bon mòbil, collons, que et portin al portal de l'Àngel, hòstia. Vergonya, home, i aquest llibre? Ho has de comprar un portàtil, home, me cago en Déu. Que no vas passar per la pista de gel, tu, aquest Nadal? Capitalisme. Ah, que després compris roba en aquesta ciutat del consum i del turisme que ens estem muntant, eh? No! No! Corrupció, no! Tires patines, no! No et resisteixis, perquè és impossible aturar-ho, entens? Uneix-te del nostre sistema insostenible i desigual, que com que és tan desigual, doncs ja és igual, saps? Uneix-te al rotllo neoliber, saps? Ja veuràs com les coses estan anant molt millor. Que t'he dit que no, t'he dit que no vull sentir res, m'agafo el meu ninot i el meu llibre, no et vull veure mai més, tries, patines molt. Bé, fins aquí l'Observador de la Informació, esperem que us hagi agradat i com sempre recordar l'email contrainfos@latele.cat on ens podeu fer arribar qualsevol tipus de contingut tant per aquesta secció com per la resta del programa. I fins aquí també el Contrainfos d'aquesta setmana. Esperem que us hàgiu pogut contrainformar i ho podeu seguir fent pels links que passarem ara a continuació. Us animem a que participeu en aquest treball, que és de totes i per totes, per l'email que us ha dit el nostre company David. Fins aviat. Fins aviat.